Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El Ecuador, en un nuevo año, tiene una nueva estrategia a través de impuestos. ¿Esos impuestos le hacen bien a los sectores, les hacen mal a los sectores, incentivan, desincentivan? Justamente para conversar de ese tema, hemos invitado el día de hoy a Guido Varela. Él es el presidente de la Asociación de Red Ecuatoriana de Tenderos. Bienvenido, Guido. Virgilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por este espacio y bueno, siempre encantado de poder contribuir desde la perspectiva de la tienda de barrio. Muy bien, Guido. Bueno, antes de entrar específicamente al tema de la tienda de barrio, me gustaría conocer un poco cuál es la postura no solamente de la asociación, sino la tuya. ¿Consideras que la estrategia del gobierno en el tema de impuestos en general, consideras que es la adecuada? ¿Consideras que es el camino o más bien consideras que la disminución es la que genera una reactivación del consumo? Mira, yo creo que, y ahí me tomo de las palabras de quien es el actual ministro de Economía y el presidente en sus momentos de campañas, en donde se hablaba, y yo comparto esa visión, que a través de la reducción de impuestos podemos dinamizar la economía para tener mejores estándares. Creo que está claro también que la economía hoy por hoy tiene sus bemoles. Pero yo soy un convencido de que a través de impuestos lo que hacemos es frenar el desarrollo y venimos frenados muchos años y lo que necesitamos más bien son los incentivos necesarios para hacer empresa, para crecer y obviamente pues para generar mayores ingresos que se transformen en mayores tributos y que puedan ser repartidos para toda la sociedad. Entonces creo que viene más bien por el lado no tanto de impuestos, sino por un tema de aumentar los impuestos, sino que con lo que tenemos, dentro de los que son, que realmente cumplen su función, podamos dinamizar más allá. ¿Y por qué no? De hecho, en algunos, de hecho el ICE es uno de esos que podemos ver, ¿por qué no replantearnos y realmente modificarlos para que sean impulsores de la economía? Muy bien, Guido. Ahora sí, entrando específicamente, una vez que conocemos cuál es la postura que tienen sobre los impuestos, ahora hablando específicamente del ICE, tú representas a los tenderos a nivel nacional, como para que se entienda un poco. Viene una persona, pone su tienda, una despensa Juanito, y se acerca a alguna institución, a la asociación, a las oficinas de ustedes y dice: quiere formar parte de esa asociación. ¿Para qué serviría formar parte de una asociación para un tendero? A ver, la Asociación de Tenderos pone como su centro, obviamente, a la tienda de barrio. Lo que nosotros queremos y trabajamos es tratar de profesionalizar a la tienda de barrio para asegurar su supervivencia y su crecimiento. ¿Y por qué te explico esto? En el país tenemos aproximadamente 100.000 tiendas de barrio para tener un número redondo. Va entre 100.000 y 130.000. Ese es un universo que nosotros tenemos censados 110.000 puntos de venta a nivel nacional. Y básicamente lo que nosotros buscamos es tratar de darle herramientas de capacitación, de ayudar al entorno económico para que este negocio pueda mantenerse y crecer. Y en esos, digamos que son los dos principales aspectos en los cuales la asociación hace diferentes actividades, que van desde, obviamente, luchar contra incrementos impositivos como el del ICE, porque eso afecta al bolsillo del ama de casa y por consiguiente genera que visite menos la tienda y podamos vender menos nuestros productos. Pero indistintamente de eso, estas 100.000 tiendas es lo que hay que entender. Una tienda de barrio es un hogar. Es un hogar, estamos hablando de 100.000 tiendas y un hogar en Ecuador tiene en promedio 4 personas. Estamos hablando de 400.000 personas y si a eso le sumamos que en promedio se tiene al menos un colaborador adicional, estamos hablando de cerca de 500.000 de personas que de manera directa viven en una tienda de barrio. Y la tienda de barrio es una fuente de autoempleo, porque como todos sabemos, el 70% de los ecuatorianos no contamos con un empleo fijo, por decirlo de alguna manera, y nos la buscamos y nos la rebuscamos. Y la tienda de barrio no es ajena a la realidad ecuatoriana. Buscamos y rebuscamos para subsistir en esta sociedad. Y bueno, eso es un poco, o sea, tocar
a la tienda de barrio, afectar a la tienda de barrio es afectar 100.000 empleos directos, es afectar cerca de 500.000 de personas, que para ponerlo en contexto, porque dices, 500.000, ¿qué es esto? Eso es casi la población de Cuenca, para que pongamos la tercera ciudad más grande del país. Eso es lo que la tienda de barrio hace, y la seguridad alimentaria del país, el último eslabón de la cadena de los productos, está en la tienda de barrio. La tienda de barrio fue y es ejemplo de heroísmo, porque en los momentos más duros de pandemia, la tienda se mantuvo abierta, y ahí el gobierno y creo que la sociedad ecuatoriana entendió que a punta de supermercados no podemos vivir. La tienda de barrio es medular y es necesaria para que los hogares ecuatorianos puedan seguir teniendo sus productos y su abastecimiento, ¿no? Muy bien, entonces ustedes los representan, los forman, los capacitan y también, ¿por qué no decirlo?, son la voz de los tenderos frente a situaciones que, como esta que vamos a comenzar a tocar, pues ustedes la van representando. Muy bien. Mira, ahora específicamente, Guido, antes de hablar del tema del ICE, me gustaría, porque ya mismo tenemos que ir al corte, como es un tema un poco más largo, tengo miedo de cortarte, me gustaría que me digas cómo las personas pueden formar parte de esa asociación. Bueno, de hecho, formar parte de la asociación es una invitación abierta siempre para que todos se puedan sumar. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página web de la asociación, que es www.red.ec, y ahí se pueden inscribir. Hoy por hoy no tiene ningún costo formar parte de la asociación, y a través de eso te puedes enterar de diferentes programas, diferentes beneficios que la asociación va consiguiendo poco a poco en base a la conversación con el sector privado, con nuestros proveedores. Lo que hacemos nosotros es generar proyectos, generar ideas, generar programas de capacitación y buscar ese financiamiento a través de la empresa privada para que al tendero no le cueste en su gran mayoría o sea un tema muy, sea mínimo. Entonces, yo creo que le conviene a todos porque es un tema también de mantenerte informado de cambios que suceden. De hecho, una de las maneras muy rápidas y sencillas pueden meterse en Facebook, poner Expotienda. Expotienda es el evento para atender, es nuestra feria, que fue el primer evento que hicimos y es nuestro mayor cantidad. Tenemos más de 9.000 seguidores que están ahí y se enteran de noticias, de las acciones que vamos tomando. También está el de la página de en mismo Facebook de la Asociación de Tenderos. Pero esa es una herramienta de comunicación que es medular para entender realmente lo que ha pasado, porque lo que sucede en el día a día a un tendero es que apenas hay tiempo para respirar. Una tienda de barrio se abre a las 6 de la mañana, se cierra a las 11 de la noche, de lunes a lunes, sin feriados, sin fines de semana. Entonces es un negocio muy complicado, muy subestimado por muchos, y que pues como asociación tenemos esa finalidad de ayudar a mejorar las condiciones. Muy bien, Guido. Muy bien, yo creo que a manera de introducción está bastante bien. ¿Te parece si hacemos nuestra primera pausa aquí en nuestro programa? Volvemos. Listo, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis Economía. Al regresar del corte vamos a conversar ahora sí específicamente de cuál es la realidad de los impuestos dentro de las tiendas de barrio. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto a Guido Varela. Él representa a la Asociación de Tenderos del Ecuador. Vamos a conversar sobre el tema del ICE. Bueno, ahorita sí entrando en materia, Guido. ¿En qué les afecta? Yo había escuchado, de hecho, debo ser transparente, que más bien les habían bajado el ICE. O sea, y ustedes tenían la oportunidad para vender más. De hecho, así fue la comunicación. Y revisando, conversando contigo en el corte, me quedé un poco preocupado porque no es tanto así. Finalmente, ¿cómo es? A ver, te voy a responder primero la pregunta y después voy a pasar a explicarte por qué y cómo nos afecta. Realmente lo que se ha hecho no es que se redujo.
Realmente lo que logramos después de conversaciones, cartas y comunicados con el gobierno es que entiendan de que pues, estamos muy complicados y que esto no ayuda a nadie, pero realmente lo que se hizo fue que hubo un incremento. A finales del año se generó un incremento para este año y lo que se logró fue que nos devolvamos a lo que estábamos el año pasado. Pero, es decir, no es que ha habido una reducción, simplemente volvimos a lo que ya teníamos. Ahora, ¿qué es lo que ya teníamos? Y para muestra un botón, pero mucha gente no entiende. A ver, este impuesto a los consumos especiales afecta a ciertas categorías de producto que ayudan el día a día en la tienda. Una de estas, por ejemplo, es el impuesto al azúcar, por consiguiente las bebidas azucaradas, y una bebida azucarada puede ser desde una gaseosa hasta un jugo, ¿ok? Estos productos, por ejemplo, el caso puntual de las bebidas azucaradas, son los que mayor rotación y venta tienen el día a día. Y son los que hacen que el ama de casa venga al hogar, venga al punto de venta y se lleve esa gaseosa para el almuerzo o para la cena y que adicionalmente compre lo que le está faltando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y para muestra un botón, no sé si tú sabías, pero el precio que hoy por hoy se paga por una bebida gaseosa o con azúcar, es casi un 22% más de lo que debería de costar. ¿Ok? Bastante. Entonces, no es poquito. Bastante. ¿Y eso en qué me afecta? Afecta porque el negocio de la tienda, y es lo que le explicamos, Roberto, el negocio de la tienda no es un negocio de margen. Aquí nadie se va a hacer millonario con una tienda de barrio. El negocio de la tienda funciona en base al tráfico, a la cantidad de vecinos que visiten mi punto de venta todos los días, para que al final del día yo tenga suficiente dinero para seguir comprando a mis proveedores, casi el 80% se le va a comprar al proveedor, y me quede algo de saldo para ayudar al sostenimiento de mi familia. ¿Ok? Esa es la realidad del 89% de las tiendas de barrio del país. Es un negocio de supervivencia y es un negocio de centavos. Entonces, cuando tú le subes el precio, afectas al ama de casa, y eso hace que vayas a una gran superficie o que simplemente evites ahí, te retengas y compres más en el supermercado y dejes de venir a mi tienda de barrio. Y eso afecta significativamente porque afecta la sostenibilidad del negocio. Ahora, eso en el caso, por ejemplo, de las bebidas azucaradas. En el caso del tabaco es peor aún, porque en el caso del tabaco, para muestra un botón, hoy por hoy, cerca del 70% de los cigarrillos que se venden y no justificar el vicio en absoluto. De hecho, no, pero vamos a la realidad. 70% de las ventas de los cigarrillos hoy por hoy son contrabando. Contrabando que no paga impuestos, contrabando de que no tiene ningún tipo de control. Entonces, si se supone que los impuestos a los consumos especiales persiguen y fueron como que su punto de partida, precautelar la salud, etcétera, ojo, porque no se está cumpliendo la razón por la cual fueron implementados, y es por eso que nosotros como Asociación de Tenderos pedimos que se analice, que se revise realmente cuál es el impacto que esto está teniendo, porque se vendió de una manera como vamos a tratar de evitar que las enfermedades no contagiosas, como que temas de peso, etcétera, se reduzcan, pero no se ha demostrado, por ejemplo, que de manera técnica, que el impuesto haya ayudado a una reducción de estos otros indicadores. Más bien, ha sido un tema muy distorsivo de la realidad. Y lo que decimos nosotros es, a ver, venimos luchando una pandemia de la cual oficialmente todavía no hemos salido, y mucha gente dirá, oye, pero en la pandemia las tiendas fueron las que se mantuvieron abiertas. Sí, eso es una realidad, ojo, como héroes, muchos tenderos, mientras todos estábamos escondidos, mantuvieron sus tiendas abiertas y se arriesgaron y vivieron. Así que esto tampoco es que ha sido un tema primera línea, o sea, primera línea de batalla. Pero eso duró básicamente el primer año. Y ni te diré el año, porque fueron 6 meses, porque hubo tanta gente que no tenía cómo subsistir, que en la tienda de barro es un negocio de subsistencia, montó su tienda de barrio. Entonces, la competencia aumentó. Y adicionalmente a eso, eso también evidenció la importancia y ya llegaron grandes capitales con modelos
hard discount, que cuando abren en un barrio, matan 10 tiendas de barrio de la redonda. Entonces, esto no es que el tendero está boyante, que no, tuvo un, digamos que una época en donde sus ventas mejoraron hasta que llegó la competencia y llegaron a bajar, pero adicionalmente la inflación fue tal que el poder adquisitivo del ama de casa hizo que la compra promedio se reduzca. Entonces, estamos como absolutamente todos los ecuatorianos luchándola en esta tormenta para mantenernos a flote, y lo único que pedimos es ayuda. Debo decir que sí hemos encontrado voluntad política en apoyo. Ministerio de la Producción, Economías Populares y Solidarias se han acercado y nos están dando una mano, y estamos desbozando proyectos en pro y en beneficio de la tienda. Pero por otro lado, hay otros estamentos, el gobierno obviamente es tan grande, en donde surgen estas ideas de incrementar el ICE sin entender realmente el impacto que puede tener sobre toda la sociedad, sobre cientos de miles de empleos, en un país donde lo que estamos justamente buscando es generar empleo. Y que me digas que por desconocimiento, porque yo lo único que explico es desconocimiento de la realidad de la tienda de barrio, hace que se tomen estas iniciativas. Entonces sí buscamos hoy por hoy de que se analice, que se revise ese impuesto, porque lo que necesitamos es precios más bajos para agilizar mayor tráfico hacia la tienda y para que las tiendas puedan seguir siendo beneficiarias, que las amas de casa sean beneficiarias de mejores precios que ayuden a toda la economía, y obviamente en ese interín la tienda de barrio pueda mantenerse a flote. Esa es básicamente un poco lo que explica y la afectación del ICE hacia una tienda de barrio. Por mencionar muy bien, Guido. Muy bien, mira, vamos a hacer un nuevo corte. Al regresar me gustaría profundizar un poco por la razón de existir del impuesto, ¿no? Entenderás que el ICE, al ser un consumo especial, lo que busca es el desincentivo. Me gustaría conversar un poco de eso, a ver si es que de repente nos acompañas y nos cuentas un poco más de esa información. Entonces vamos a hacer nuestra nueva pausa aquí, en su programa Mesa de Análisis Económico. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto a Guido Varela sobre el tema del ICE. Bueno, Guido, ya específicamente nos habías comentado un poco de cuál es la dinámica que se tiene dentro de una tienda de barrio. Ahora, el objetivo de un impuesto es disminuir el consumo, porque hay algunos productos que, o eso es lo que nos han dicho, hay algunos productos pues que generan una dinámica perjudicial para la sociedad, podría verse así. Por ejemplo, incluso para la economía toda, por ejemplo, una persona que se excede en el consumo de una bebida alcohólica, pues va manejando de repente y pues se choca, le genera problemas urbanísticos a la sociedad. Por otro lado, también podría pues generar un accidente y de repente toca que el Seguro Social, el IES, invierta los recursos de los ecuatorianos en poder pues curar a esa persona. Pero quien lo generó podría verse como el consumo de una determinada bebida alcohólica. En el fondo, todos los ecuatorianos terminan pagando por el incremento del consumo. ¿Cómo lo ven ustedes a través de la red de tenderos? ¿Tú crees que cumple el objetivo el incremento del impuesto, o bajar ese impuesto pues va a incrementar el consumo de algunos productos que podrían ser considerados como dañinos? A ver, ahí yo creo que te lo respondo. Yo considero que si ese era el espíritu, ¿no?, desincentivar el consumo de ciertas cosas para evitar que enfermedades no transmisibles
se reduzcan, no hay un estudio que haya demostrado, al menos que yo conozca, que el impuesto, oígase bien, que el impuesto ha ocasionado una disminución de lo otro. ¿Ya? Que el impuesto ha ocasionado una disminución del otro. No, que yo conozca al menos. Por consiguiente, no ha cumplido ningún bien. Ahora, el tema, por ejemplo, si vamos por el lado de cervezas o por el lado de cigarrillos, por ejemplo, más bien lo que ha incentivado es un incremento de un mercado negro de contrabando de cigarrillos. Y a mí, yo no fumo, ni le digo a nadie que fume en absoluto, está claro, pero el impuesto no ha ocasionado que se disminuya, sino más bien lo que ha ocasionado es que le den paso a un contrabando. Contrabando que no paga impuestos, un contrabando donde atrás existen nada bueno, ¿no? Obviamente es una actividad ilegal y por ilegal, pues atrás normalmente no hay gente muy buena que esté atrás de lo ilegal. Entonces estamos hablando de que no está cumpliendo su función y más bien, por ejemplo, si la intención es... creo que hay otros métodos, como la educación, educar a la población respecto de cómo X, Y o Z producto te puede ocasionar capacidad, o sea, buscar otros medios, porque el impuesto ha demostrado que no es efectivo, que más bien lo que ha generado una brecha, y lo que yo leo y yo percibo es que hoy por hoy es simplemente recaudatorio. Un impuesto que hace que todos los ecuatorianos paguemos más por algo y con una finalidad que no se está cumpliendo. Entonces, si esa era la finalidad, perdón, pero yo no veo resultados de ese, más bien veo gravísimos distorsiones en la economía que no ayudan absolutamente a ninguno de los ecuatorianos. Lo que necesitamos, creo yo, soy un convencido, que necesitamos atractivos comerciales, mejores precios para dinamizar la economía. Esto lo decía el actual ministro de Economía cuando hablaba y luchaba de frente contra los impuestos y sin embargo hoy por hoy nos encontramos con estas cosas que no termino de entender y que bueno, creo yo que quiero entender que es un tema de desconocimiento, ¿no? Porque primero de repente se piensa que en grandes corporaciones, pero a ver, la tienda de barrio es un ecuatoriano más. 70% de las tiendas de barrio son canalizadas por mujeres. Quienes hacen el frente es una mujer. La tienda de barrio es una persona que trabaja de 6 de la mañana a 11 de la noche, sin feriado, sin fin de semana, que trabaja por centavos, que tiene la capacidad de no decirle a su hijo, ¿sabes qué? No te comas X, Y, Z, porque te comes la rentabilidad que necesitamos para seguirle comprando a los proveedores, para dinamizar la economía, para mantener nuestra familia. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, la afectación hacia una tienda de barrio, son 500 puestos, 500.000 personas de manera directa y cerca de 2 millones y medio de personas de manera indirecta. Entonces, la afectación no es cualquier cosa, ¿ya? Y creo que esto afecta aún más, porque por recaudar, entiendo, más o menos 100 millones de dólares, que en el presupuesto general del Estado, 100 millones de dólares, no es ni una semana del día a día operativo, ¿no? Estamos generando una afectación por, creo yo, un desconocimiento de la realidad. No creo que sea mala fe. Creo que es un desconocimiento y la idea es sentarnos a conversar, que conozcan realmente por dónde vienen las afectaciones y que busquemos de manera conjunta pensar, como dicen, fuera de la caja, de una manera creativa, soluciones que pragmáticamente sí solucionen los problemas o ayuden a mermar los problemas de enfermedades no transmisibles y, por otro lado, sin afectar el comercio, porque lo que necesitamos todos, y es lo que ha dicho el presidente desde la campaña, no se diga el ministro, hasta hoy en día, dinamizar la economía. O sea, necesitamos el día a día, porque todo lo que estamos haciendo y vemos con buenos ojos, vemos con voluntad, hemos sentido la cercanía, la intención de ayudar, pero hay una desconexión con otras áreas, con otros ministerios, que nuevamente repito, creo que por desconocimiento, aplican o permiten que se sigan aplicando
impuestos que son distorsivos y que en el mejor de los casos han generado, han demostrado generar, es que inclusive las gaseosas ya se está generando contrabando. Llegó un momento cuando estaba el impuesto vigente, ya empezamos a detectar en zonas fronterizas contrabando de bebidas gaseosas. Entonces, si no podemos controlar las fronteras, imagínate. Bueno, Guido, creo que está bastante claro. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los siguientes pasos de la asociación para poder que se logre la reconsideración de este impuesto? Bueno, nosotros básicamente estamos siempre con la puerta abierta, pidiendo el diálogo, la conversación, para que juntos podamos encontrar mejores mecanismos para dinamizar la economía, para mantener los empleos, que creo que es lo medular. ¿De dónde vamos a sacar 100.000 empleos en este país si la tienda de barrio desaparece? Y ojo, esto no es una simple recuperación. En Chile, la tienda de barrio pesa el 40%. Hoy por hoy en Ecuador, entre el 75% y el 80% de las ventas de consumo masivo se canaliza a través de una tienda de barrio. No queremos perder el 60% de las tiendas del país porque no sé de dónde vamos a generar 60.000 empleos, ¿no? Eso es lo que hay que cuidar. Esto tiene un trasfondo social muy importante. No hay mejor ejemplo de emprendimiento que una tienda de barrio. No es un cualquier... Yo siempre le digo a todos los tenderos, el tendero no es cualquier mortal. Es una persona con una capacidad para enfrentarse a lo duro de trabajar fuertemente, de mantenerse siempre al pie del cañón, de estar ahí para todos los ecuatorianos, para sus vecinos, de fiar, de ayudar, de dinamizar la economía. Y ahora que entienden lo importantes que somos, pues por favor, busquemos mejores maneras de dinamizar, porque este impuesto, en lo particular, a mi decisión personal, lo veo que su única finalidad es recaudatoria, porque no ha demostrado efectividad para lo que fue creado. Muy bien, Guido. Yo creo que está bastante clara la postura. Espero que logren los objetivos y puedan pues, ser esa voz que necesitan esas... estamos hablando de 100.000 tenderos con sus familias y con los negocios que están preparando. Muchas gracias, Guido, por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias a ti, Virgilio, por el espacio y nuevamente la invitación a todas las tiendas que se sumen a la asociación, al gobierno, a que nos sentemos y que busquemos y pensemos de una manera disruptiva, de una manera distinta, cómo podemos ayudar entre todos a que este país salga adelante. Somos los primeros, pero también somos los primeros en levantar la mano cuando se afectan las condiciones de mercado de medio millón de personas en este país. Bueno, muchas gracias también a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa Análisis de Economía. Los espero el próximo lunes aquí por su canal universitario para conversar temas de interés nacional. Hasta pronto.